Después de bastante tiempo y de varias peticiones, volvemos con Marcas de Longboard. Hoy, en la quinta edición de esta serie, vamos a hablar sobre 5 marcas, algunas bastante más conocidas que otras, pero estate atento que seguro te sirve. ¡Vamos! Buenos días, tardes o noches, familia, mis panas. Yo soy Juan Malcarreño y ahí está Lluvendo, que siempre me acompaña. Y hoy, bueno, como vieron al principio, vamos a hablar, analizar. Le voy a contar un poquito sobre 5 marcas de Longboard que estaría bueno que conozcan y que, ¿por qué no?, la pueden tener al alcance de la mano. Antes de comenzar, les voy a dejar por acá arriba el link a la serie de las marcas de Longboard que hablamos anteriormente, que están bien interesantes y que te puede abrir el abanico para comprarte un Longboard nuevo de alguna marca que capaz que no le tenías tanta confianza, pero está en la vuelta y puede ser más confiable o más fiable de lo que esperabas. Ahora comenzamos con la marca Comet. Comet entró a la atmósfera, plantean ellos, como un cometa, para tratar de sacar un poquito esa locura que había por el skate puro y duro. Entró en marcha en el 97, en 1997, con la intención de, bueno, variar un poquito el tema del skate. Por eso es que empezaron a usar ruedas más grandes, ruedas más blandas, jugar un poquito más con las tracciones, y ellos mismos plantean que su intención no es hacer tantos trucos, sino disfrutar el aire, disfrutar la brisa, disfrutar la libertad sobre las tablas. Desde San Francisco plantean que comenzaron a crear patinetas, dicho por ellos skate, tablas, longboards, para sus amigos. Y a raíz de eso empezaron a tratar de colaborar con el medio ambiente, utilizando e incitando a los demás, a las demás personas, a utilizar materiales ecológicos. Se inspiraron en la forma de los tablas de la década del 70 como luz guía para comenzar a fabricar, bueno, sus modelos. A medida que iba terminando la década del 90, se dieron cuenta de que estaban para más y querían apostar un poquito más. Y se dieron cuenta que podían fabricar en gran cantidad algunas tablas, algunos skate, algunos longboard, con un poquito más de prestaciones, con un poquito más de calidad de las que se hacía a granel en esa época. Podían entregar más calidad a un precio bastante accesible. En resumen, es una marca diferente donde intenta sacar del objetivo el skate tradicional y de trucos, sino implantar o mostrarle que no hay solo un objetivo para el skate, sino que se puede disfrutar y andar libremente sobre las tablas. Así que se las recomiendo, vayan a verlo, les dejo el link en la descripción. Sigamos con la siguiente marca. Mi pana, espero que te esté gustando este video. Si es así, no te olvides de darle like, suscribir y apretar la campanita para que te lleguen y te avisen sobre los nuevos videos que estoy subiendo. Espero estés aprendiendo, estés conociendo nuevas tablas y no te olvides de dejarme en los comentarios tus impresiones si probaste alguna de ellas. Sigamos. Y ahora, desde San Francisco, Estados Unidos, bajamos hasta Argentina, precisamente a Mar del Plata, donde es la sede de Voodoo. Esta marca argentina comenzó a hacer tablas de skate en el 96. O sea, tiene bastante tiempo y bastantes años de experiencia fabricando tablas de skate en este caso. ¿Qué pasó? Me pude contactar con ellos vía mail, lo cual les agradezco mucho. Están muy pendientes y me tuvieron la amabilidad de contarme un poquito cómo fue su historia. Me plantearon que en el 96 comenzaron a realizar, a crear, a confeccionar tablas con el fin de poder expandir un poquito la cultura del skate en Argentina, en Mar del Plata, donde se creó la empresa. Pero ¿qué pasó? En un momento, hace varios años, me comentaban ellos, tuvieron una iniciativa de crear longboards. Tuvieron un tiempito de longboards, pero crearon otra marca para poder vender estos longboards, para poder promocionarlos, que se llamó Rat Road, que derivaba precisamente de Voodoo, con toda su experiencia, pero no les resultó y no se sentían tan cómodos como con la fabricación de tablas de skate. Por este hecho, tuvieron que bajar este programa, bajar esta iniciativa, pero de igual manera continúan activos realizando, bueno, esta proliferación o esta idea de poder compartir el mundo del skate, tanto en Mar del Plata como en toda la Argentina. Por otro lado, me comentaban que están en un proceso de expansión hacia el lado de la indumentaria apuntada hacia el skate y los accesorios de los mismos. De igual manera, les voy a dejar el link en la descripción y pueden ir a verlo, a ojearlo, que sin dudas están más que a la orden. Otra cosa que me comentaban antes que me olvide, es bien interesante que ellos utilizan el maple canadiense como material para realizar sus tablas y el epoxi, que es un pegamento que les viene resultando muy bien, me comentaban ellos. Sigamos con la siguiente marca.
Bueno, pasamos a la tercera marca. Graham Buxa es el creador de Rain, una gran marca importante creada en el 2004, donde plantean que fueron uno de los pioneros en crear tablas de descenso a partir de bambú y fibra de vidrio. Como una particularidad, Graham Buxa fue uno de los riders de Rain también, lo cual lo ayudó a poder pulir y a poder probar sus tablas en descensos. Plantean que estuvo en muchos podios de los campeonatos mundiales de descenso en longboard y eso lo ayudó a ir perfeccionando año a año, día a día, lo que es la calidad de esta marca. Pero no solo se queda en que las probaba y las, bueno, mostraba, sino que él era uno de los diseñadores también metidos en, bueno, en la creación, en la confección de estas tablas. Hasta el día de hoy sigue compitiendo y está muy metido en la producción de estas tablas y en los diseños que van saliendo. Por otro lado, nos plantean y nos muestran de dónde salió el nombre Rain para la marca. Plantea que salió o derivó de dos ideales principales. Por un lado, el concepto de reinado y por otro lado, el concepto de lluvia. Y leamos textuales palabras de la marca para, bueno, describir estas dos partes. La combinación de las dos formas de la palabra se logró mediante la ortografía poco convencional de la marca, que es el logo que están viendo acá al lado. El significado derivado de las dos palabras cumple con nuestros valores fundamentales y nuestra misión con nuestros productos e impacto. Hacer los mejores productos y respetar el medio ambiente al hacerlo. Y plantean que reinado, derivando del control y del dominio, y la lluvia, englobando lo que es lo natural y lo ecológicamente amigable. En cuanto a la calidad de Rain, plantean que lidera la industria en el diseño, además de contribuir con unas tecnologías, bueno, bastante novedosas. Rain lidera la industria en el diseño de productos de longboard, con una innovación tecnológica constante y una gran pasión por crear tablas que sean funcionales y estéticamente que estén a otro nivel. Y es por esto que trabajan día a día, semestre a semestre, año a año, para superar la expectativa de todos los que están acostumbrados a tener una tabla Rain. Bien, pasamos al número 4, a la marca Goat Longboards. Pasamos de América a Europa, más precisamente a España. Como ya les he comentado, abajo les voy a dejar el link para que vayan a la página de Goat Longboards. Por este lado tenemos una marca española fundada en el 2011, con el objetivo de crear, de confeccionar tablas de bastante alta calidad y con unos materiales que estén a la altura. Esta marca opta por el bambú por su gran característica mecánica, además de su sostenibilidad con el medio ambiente. Y se comprometen con el usuario, con el rider, el que vaya a obtener esta marca, este longboard, a que pueda tener un longboard de muy alta calidad para lograr sacarle el mayor jugo posible. Como les dije al comienzo, están ubicados en España, pero más precisamente en la costa vasca, en un lugar donde están rodeados tanto del mundo del surf, del mundo del skate, metiditos con el mundo del longboard. Más precisamente en Lesaca. La idea de ellos es probarlos, crearlas, confeccionarlas en este ámbito, en este ambiente, y de ahí moverlas y exportarlas al mundo. Plantean que una de sus misiones o de sus objetivos principales es crear cosas, longboards en este caso, que perduren en el tiempo. Que te dé a vos la pauta de que mirás para atrás, lo encontrás guardado, encontrás una foto, un videíto, algo, y te lleve a ese momento, te lleve a la marca, te lleve a Goat. Como gran parte de las marcas de longboards, ellos también se unen al cuidado del medio ambiente. Por eso es que, como hablamos recién, trabajan con el bambú como material principal por su sostenibilidad, ya que una vez cortado el bambú se puede regenerar en un periodo muy corto de tiempo sin tener un gran impacto sobre el medio ambiente que lo rodea. Por otro lado, y tratando de dar un paso más a lo que estaban acostumbrados, decidieron confeccionar longboards, tablas, con diferentes materiales que ya fueran utilizados o que una vez utilizados solo les deparaba la basura. Un ejemplo que dan muy claro es que las bolsas de yute transportan café y una vez de que el café llega a su lugar, esas bolsas se tiran. En vez de tirarlas, ellos las reciclan creando longboards. Y por otro lado, una cosa que me llamó la atención para bien, ya que es bien interesante, lo diversificado que están las tiendas que venden Goat Longboards. Lo voy a tener que leer porque son bastantes, les diría,
Podemos decir que en Portugal tienen tienda en Lisboa. Después en España tienen tienda en Pontevedra, en Madrid, Granada, Almería, Alicante, Zaragoza, Barcelona, Zarauz, San Sebastián. Y además tienen tienda en Francia, en Italia, en Austria, en Alemania, en Inglaterra, en Países Bajos, Bielorrusia, Rusia, China, Taiwán, Hong Kong, Vietnam, Corea del Sur y Japón. O sea, están mega diversificados. Falta que vengan a América nomás. Están todos del lado de Europa y Asia. Así que chicos, invitación para que vengan a América, Sudamérica, más que abierta. Bien, y ahora pasamos a la quinta y última marca de las que vamos a hablar, que es Quest Board. Abajo les dejo el link. No se olviden de ir a ver los videos anteriores, que los voy a dejar por acá arriba el enlace. Al principio se los dejé, se los dejo de vuelta por acá. Y vamos a hablar un poquito sobre esta marca bastante interesante. Quest Board se centra un poquito más en el rider novato, en el rider por ocio, en el que sale a andar en longboard porque simplemente le gusta y encontró una actividad que es bien interesante y que la puede realizar. Por eso trata de darle la mejor calidad posible a un precio bastante accesible dentro de lo que es el mundo del longboard, estamos de acuerdo, ¿no? Pasamos ahora de Europa, de España, nos volvemos a Estados Unidos, más precisamente a California, y plantean que esta marca se centra o le da la seguridad al rider, al comprador, de que tanto el estilo, la calidad y la actitud estén presentes en la futura compra o en el futuro longboard que te vayas a comprar. Y por otro lado, una cosa bien interesante es que se centran en una gama bien importante de tipos de longboard. Como ya han visto en otros videos, que se los voy a dejar por acá, si no, tenemos varios tipos de longboard que apuntan a alguno más que a otro a las modalidades diferentes que tenemos. Algunas tablas más cortas, otras tablas más largas y estables, algunas centradas más al descenso, otras más al slalom, otra más al cruising, a disfrutar, otra más al dancing, a bailar, a hacer coreografía sobre la tabla y por qué no hacer trucos. En Questboard tratan de abordar lo máximo posible a un precio relativamente accesible según lo que plantean ellos. Después ustedes, quiero que abajo me pongan en los comentarios su experiencia, si la conocen o si han visto precios o si han probado alguna. Y de esta manera terminamos un nuevo video sobre marcas de longboard. Espero les haya gustado. Yo soy Juan Manuel Carreño, esto es Lluvendo, él es Lluvendo, siempre nos acompaña. Y acá en este lugar hace un calor bravísimo, así que bueno, les agradezco un gran like y seguir para, bueno, seguir metiéndole a esta comunidad bien interesante, que ya somos 3.900 suscriptores en esta gran familia. Nos vemos, y como ya saben, vos y yo nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!